Amigos, bienvenidos a un video más. Vos, lo van a picar, pelota verde. Ah, lo vas a picar, el Márgaro. ¿Lo vas a picar? Márgaro? A ver si. Pero se seca rápido, Márgaro, ¿no? Se seca rápido, ¿no? Y así lo usa la Marta. Así lo usa Marta. Se seca un poco. Sí, pues. Yo aquí estoy. Mira, ustedes venimos aquí a grabar a la Marta. Marta, ¿verdad? Y ahorita es que vimos también al Márgaro. Márgaro. Dice que va a picar la leña. Uh-huh. Y nosotros te ofrecimos ayudar, ¿verdad? Exacto. Dale vuelta ahí, aquí, pero. ¿Vos, este matelihuate va a Márgaro? No, no, laurel. Puro laurel. Ah. Laurel va. Ya viste, va. Puro laurel. Jason sabe más que vos. Ah, mira Jason. Ah, es cierto, Jason. Es cierto, Jason, usted sabe más que yo. Sí. Es que se mira puro matelihuate, va Márgaro. Sí. El laurel. El laurel. ¿De dónde trajo su palo, Márgaro? ¿De dónde? ¿A dónde fue a traer su palo? Allá los porteros. Ah. Porque es una montaña. Ah. Ah. ¿Y la Marta? Preparando el desayuno. Está bien, Marta. Me llega, digo. Y anda allí moviéndose. De un lado para otro. Miren, ve. Hola, bro. ¿Y qué es eso, Marta? Es un animal. Está cocinando. Sí. Ah. Después no... se fue a andar ayer y eso. Ajá. El tacocín. Uh-huh. Ah. Y así. ¿Y eso a qué sabor da? Voy a comer el tacocín. Uh-huh. Ah. Con tomate bien rico. El uh-huh. Tacocín. ¿Y usted cómo lo va a hacer? ¿Solo así? Ah, sí, solo. Solo doradito. Uh-huh. ¿Eso es frito? Ajá. O sea que ahora va a comer bueno la Marta. Sí. El Márgaro. Uh-huh. ¿Cuántos agarraron ayer, Márgaro? ¿Cuántos tacuajitos agarró? Bueno, solo uno. ¿Es ese el que usted tiene aquí, no? ¿Es el que tiene usted aquí o...? Ah, es que cuando van todos deben repartir, ¿va? Hay que repartirlo. Sí, pues. Ay, Dios. Pero ni modo. Mírenme. ¿Cómo se mira eso usted en el. Aquí en la cámara, cómo se mira bien dorado usted? Ahí tiene que meterlo. Arnold. ¿Qué le dijiste a la Marta? No, que ella ayer me estaba maltratando, que por eso venía yo a arreglar eso también. Es cierto, Marta. ¿Y qué venía? A mí eso. Yo pues estoy maltratando a Jason ayer y él me cae mal, pues. Inclusive cuando me vine a tocar me cae mal a Jason y él. Yo no llevo yo mucho con el Jason. No, pues sí, yo no llevo nada, porque me cae mal antes, se va uno, ahí se mete él también. Es bien chute. Sí, es bien. Chute, sí. Pero qué bien que le hago su mandado. ¡Hala, Marta! Un quetzal, dos quetzal. En serio, ¿eh? ¿Le cobras a tu cuñada vos? Sí. ¿Y cuánto le cobras? Pero yo no vengo a arreglar nada, eso cobrar nada. Yo vengo a decir que porque ella me estaba maltratando. Oh, o sea que está fuerte. ¿Qué te dijo la Marta, ¿eh? De aquí yo bien oía que ella me decía, ese ya es un la gran puta y comenzó, ¿va? ¿En serio? Por eso yo vengo a arreglar eso con ella. ¿Pero sí. Por qué fue eso? ¿Qué motivo le diste vos?
Porque yo, pues, mi asunto eso fue, cuando viene uno, se mete él, que no lo llama a él, y él se viene. Como si fuera su casa. Se fue a su casa. Y no es mi casa, pues, no es mi terreno. No, vaya, no es tu casa, tu casa está ahí abajo, no aquí. Sí, pero mi papá no ha dado todavía pedacito a nadie. Ay, ¿quién dice que no? ¿Dónde está la escritura? No, ya está ahí abajo y pero ya. Pero solo de mi papá. No, sí, ya está complicado, va. Muchas, si no venimos, no nos enteramos de nada. O sea que se discutieron ayer. Ah, sí, y por eso una cosa me dice algo. Y él se mete donde que es no. Bien chupo. Sí, bien metido. Ah, Jason. Ajá, usted, ¿y qué se ha metido el Jason con usted, pues? Pues ya, de que en los problemas suyos se mete el Jason. Ah, sí, se mete, pues. Defendiendo al Márgaro. Ajá. ¿A quién defiende? ¿Al Leo o al Márgaro? No, ese es después, cuando viene una persona, viene a platicar aquí conmigo, se mete él aquí, se viene aquí. ¿Para oír si no habla mal de mi mamá también? No. ¿Durante que hemos venido nosotros nunca hablamos mal a la Marta? ¿Va? No. No hablamos mal de nadie. ¿Pero quién viene aquí, pues? ¿Quién ha venido aquí, pues, Marta? Hay veces viene, pues, la gente viene así, pues, a buscarme y él me piche ahí para oreja de ese puro. Vienen a controlar, yo eso sí ya me di cuenta, ya ese día estaba arriba del palo de cacao. Sí. ¿O no, Jason? Sí, para ver si no habla mal, para yo meterme también. Porque yo no voy a dejar que hable mal de mi mamá también. Pero la Marta, durante que hemos venido, nunca ha hablado mal de usted. No, nadie ha hablado. Cuidado que se quede. Pero con la gente. Ah. Con ella. Con las personas. Pero ese día que venimos, el Neco te había visto y Neco me mandó a ver. Ajá, que tienes. Porque le iba a decir yo algo. ¿Y qué lo que iba a decir? Que yo le dije a la color. No, ahorita con ella está enojada. No, pero ¿qué lo iba a decir? Yo no sabía. Bueno, yo voy a arreglar problemas, no metan más. Vaya, arregle sus problemas, pues. Pues sí, Marta. ¿Y por qué era el motivo que usted lo maltrató? Por lo mismo. Ah, por lo mismo que chute. Ah, es posible, sí, también no me lleva. No, o sea, no se llevan los dos. No. Yo peor a ver. Ni no la puedo ver. ¿Y por qué venís aquí entonces? Arreglar el problema. Pero yo siempre he visto que te subís para acá arriba. Ah, porque. ¿Te das cuenta cómo controlar a la Marta? O el Márgaro también te paga para que controles a la Marta. Ninguno me paga. ¿Seguro? ¿Por qué la Cata sí te paga? Porque el chico tiene celular. Y por eso que la Cata me paga a mí. Pero el Márgaro no tiene nada. Pero tal vez así en persona y es más duro. Yo digo que el Jason oculta muchas cosas a sus cuñadas. Sabe muchas cosas. Pero él no las dice. Yo miro que porque tiene no más confianza es con la Cata. Sí. Con la Cata. Sí, a ella le cuenta de todo. Quizás porque usted no le da piso. Porque ni se llevan bien, dice. Ni se llevan bien, dice. Puede ser por eso. Pero que señora, aceite. Pero mujer, se llevan bien. Usted, mujer, no tiene que huirse del aceite, mujer, se tiene que parar. Eso. Y usted es hombre, ¿por qué se huye? Sí. ¿Usted también? Mira, sí, ¿dónde está? Sí, mire, ¿dónde él ahí estaba? Se queda un bien sustañoso, me di cuenta ya. Ahora ya. Pero arregla su problema porque igual no me manda la plática ahí usted. Nosotros se lo vamos a abrir. Ajá. Y también ese día no voy a la piscina porque iba aquí. Ella iba a ir y él. Ajá. Ya. Pero arregla sus problemas, ¿eh? Yo quiero que sean en paz. Sí. Pues sí, Marta. ¿Y quién empezó a maltratar a quién? La Marta. ¿Pero quién comenzó con quién, pues? La Marta. La Marta empezó. Yo digo que usted le dio algún motivo. ¿Por qué te maltrató? Es que a nadie lo van a insultar así, solo así. Sí, a nadie, eso, a nadie. Pues no sé a qué tiene contra mí y yo contra ella. Porque no. Yo no la puedo ver. ¿Pero vos qué tenés contra ella primero? Ella que me diga qué tiene contra mí. No, es que así se van a ir entendiendo. Que la verdad que yo la odio a la Marta. No sé por qué. Un gran odio la agarré. ¿Usted qué dice eso, Marta? ¿Usted qué le responde a eso de eso? Saber, yo pues, yo también a él. ¿Por qué? No sé. Porque no llevamos. No se cae. Porque es muy chismoso, sí, va. Sí, chismoso y metiche. Y metiche, va. Y inventador, va. Sí.
inventador. No, hombre, o sea, solo estoy hablando. Solo estoy hablando, no, hombre. Si es inventador, Jason, déjese casacas. Somos inventadores. ¿Por qué? Somos para la cara, usted. Yo no inventado nada, Jason. ¿Qué has inventado? Vengo a arreglar el problema yo ahorita, no. Vaya, eso que tengo yo, pues, ya no te llevo, no sé. No. A ver, yo tampoco no te voy a llevar. No le cae bien. Mire, ni en su casa lo quiere ver, entonces. No, ya no. Tampoco en mi casa no te. Pero usted no le tiene un rencor así como él dice que la odia a usted. Eso es. No, ella dice pues, que, que lo odia más, pues. Uh-huh. Así dice. Uh-huh. Te odia más. Yo también a ella. Pero ella más que vos. Yo la quiero ver muerta. ¿Cómo? Ay, lo es. Ese Jason es loco. Ay, no. Por alarma. Usted mire lo que dice loco de Jason. Sí, por eso es muy... muy loco, ¿ah? Muy loco y muy, no sé. Muy sobado, ¿ah? Sobado la mente. Es cierto. Yo nunca soy sobado la mente porque yo todo lo que digo es verdad. Oh, va que no es verdad, va. No es verdad. Oh. Es mentira. Ah, vaya, cuando es mentira, cuando... ¿Tiene algo que decirle a la Marta, pa? O sea, que el Jason es de insulto, entonces. Es informativo, él no es chismoso, él es informativo. Comunicativo, va.